nombre es Iván Lozano, yo soy el fundador y gerente general de Tesoros de Colombia Sustainable Farm y básicamente me dedico a buscar soluciones prácticas a los problemas de la extinción. En el caso de los anfibios, el grupo más traficado son los dendrobátidos o ranas venenosas, de las cuales pues Colombia es la potencia en el mundo, tiene mayor cantidad de especies y esto hace que estas ranas, que son muy llamativas, sean traficadas permanentemente. Inclusive desde el momento mismo que son descritas para la ciencia, ya pasan a ser parte del tráfico internacional. Eran recolectadas de la selva en grandes números para ser enviadas a otros países y estas recolecciones en grandes números hacían que los animales fueran desapareciendo rápidamente de la selva y no pudieran reproducirse. Nace tratando de proteger a la Ophaga lehmani o rana venenosa de Lehmann. Esta es una especie colombiana endémica de la costa pacífica de Colombia que ha sido tradicionalmente traficada por la belleza de su piel y porque ha sido un animal muy difícil de reproducir en cautiverio. Nosotros, después de más de 2 décadas de investigación, identificamos la forma de hacer la reproducción con éxito en cautiverio y de manera permanente. Entonces pudimos montar el proyecto de cría de la especie, pudimos tener las licencias, exportar estos animales para detener la colecta en el medio natural. Al bajar el precio, nosotros vamos bajándolo paulatinamente, como en el caso de la Phyllobates terribilis, que es la rana amarilla venenosa, hemos logrado llegar a unos puntos de precio en los cuales ya no es atractivo venir a sacarlas de la selva porque es más costoso venir a traficarlas que comprarlas exportadas por Tesoros. Se le proporcionan estos animales a personas que tienen conocimiento del manejo y de la reproducción de estos animales para que puedan reproducirlos en sus países, ya sea Norteamérica, Europa o Asia, y ellos mismos empiecen a generar unas poblaciones en cautiverio en estos países que sean sostenibles y que puedan darle a las personas que quieren tener estos animales, porque en estos países es legal tenerlos. Que todo se haga en el marco de la legalidad, la ética y sobre todo bajo los estamentos de la ciencia y el bienestar animal, para que los animales no sufran porque alguien quiere tenerlos. Nuestro interés principal desde el punto de vista económico es que los animales que salgan de acá sean igual o más baratos que los animales traficados, para disminuir el tráfico ilegal. Eso a veces no se puede de manera inmediata porque pues tenemos que poder lograr suficiente dinero para mantener funcionando el criadero. Estamos trabajando es por un objetivo mucho más grande que el dinero, y es la conservación de una especie. Al final del ejercicio, cuando hayamos ayudado a salvar una especie de la extinción, eso no se puede comparar con todo el dinero del mundo. Es mucho más valioso. Entonces, a nosotros nos mueve el dinero como objetivo. El dinero simplemente es una herramienta para hacer conservación. Y la persona que compra la rana nos ayuda a hacer conservación con ese dinero que nos aporta. Do
duele mucho que nosotros estemos haciendo una labor y que en vida silvestre estén arrasando con esos animales y que tal vez vean mal a Tesoros cuando no conocen el proyecto, cuando no conocen que nosotros criamos las ranas, las labores no son fáciles, que el día a día es difícil, que mantener estos animales es complicado, que no son uno o dos animales, que son un número pues importante de animales. Digamos que eso es difícil, duele, entristece, pero tenemos que lograrlo, o sea, estamos ahí. Saber cómo se extinguen las especies en tiempo real mientras uno está vivo es algo que no me deja respirar. Entonces, no puedo salvarlas a todas, puedo dedicarme a algunas, ¿cierto? Y puedo ponerle todo mi esfuerzo y dedicarle mi vida, mi patrimonio, mi tranquilidad, mi esfuerzo y mi trabajo y todo mi conocimiento para lograr por lo menos trabajar con unas cuantas y poder solucionar de manera única problemas de conservación y dejar un legado para que otras personas que vengan detrás hagan lo mismo. Queremos, estamos, y estamos trabajando para devolver los animales al medio, criados en cautiverio. Esto sería un hito en la historia de la conservación en Colombia porque no se ha intentado hasta ahora. Lozano is working to get government approval to export another 13 different frog species in the near future. We'd love to have your input, so if you know someone who is helping change the world, drop us a line at an@cgtnamerica.com or tweet us at @cgtnamerica and tell us about a game changer you would like to see on the show. America's Now.